Buenos días. En esta misa vamos a recordar a nuestros difuntos, Monseñor Ezequiel Mapa, Lupita Villa, María Elena Cervantes Testa, a Henry Lara, Angelina Orellana, Francisco Guerra, y a nuestros enfermos, Joe Cojín, Bill Rivera, Fernando Estrada, Arturo Ávila, Roberto Corbera. Bienvenidos a la Comunidad de Fe de San Bernardo. En la vida espiritual descubrimos que hay muchas cosas buenas que pueden ser destructivas para nuestro espíritu a medida que nos consumen. Las riquezas son una de esas cosas. Tener más y más y más mientras compartimos, cada vez menos y menos puede envenenar nuestro espíritu para volvernos egoístas, sin compasión y cada vez más incapaces de ver el sufrimiento humano, y mucho menos de sentirnos responsables de hacer algo para disminuirlo. Jesús, siempre preocupado por la condición de nuestro espíritu, nos advierte, enseña e invita a escuchar su preocupación y hacer algo ahora, mientras aún podamos. Nos reunimos como el cuerpo de Cristo con el Padre Perry. La intención de esta misa es por Irma Aureliano y Daniel Morán y Celian Rolón, todos difuntos. Por favor, nos ponemos de pie, nos damos la bienvenida unos a otros y apagamos nuestros celulares. Buenos días. Quiero mencionar al empiece de celebración que los Knights of Columbus están afuera porque está colectando calcetines y chonis este al fin de semana nuevos por los gente que vive en la calle, cobijas, camisas, jackets, sweaters, algo que está bueno. Que pueden asistir la gente que está viviendo en la calle y hasta 2:30 van a estar afuera. Y los guadalupanes están al otro lado preparando mucha comida para ustedes. Entonces, después, si pueden ir al otro lado y comprar alguna comida que está preparada con mucho amor este día. ¿Okay? Y podemos empezar en el nombre del Padre y del Hijo y Espíritu Santo. Amén.
El Señor esté con ustedes. Gracias, mis hermanos y hermanas. Podemos empezar esta Santa Misa abriendo nuestro espíritu, nuestros corazones al gran amor y misericordia de nuestro Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia, multiplica tu gracia sobre nosotros, para que apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Amós. Esto dice el Señor Todopoderoso: ¡Ay de ustedes, los que sienten seguros en Sión y los que ponen su confianza en el monte sagrado de Samaria! Se reclinan sobre divanes adornados con marfil, se recuestan sobre almohadones para comer los corderos del rebaño y las terneras en engorda. Canturrean al son del arpa, creyendo cantar como David. Se atiborran de vino, se ponen los perfumes más costosos,
pero no se preocupan por las desgracias de sus hermanos. Por eso, irán al destierro a la cabeza de los cautivos y se acabará la orgía de los disolutos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor siempre es fiel a su palabra y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente. Reina tu Dios, oh Sión, reina por los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Hermano, tú, como hombre de Dios, lleva una vida de rectitud, piedad, fe, amor, paciencia y mansedumbre. Lucha en el noble combate de la fe. Conquista la vida eterna a la que has sido llamado y de la que hiciste tan admirable profesión ante numerosos testigos. Ahora, en presencia de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio tan admirable testimonio ante Poncio Pilato, te ordeno que cumplas fiel e irreprochablemente todo lo mandado hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual dará a conocer a su debido tiempo Dios, el bienaventurado y único soberano Rey de los reyes y Señor de los señores, el único que posee la inmortalidad, el que habita en una luz inaccesible y a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él todo honor y poder para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oh,
Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro, yacía a la entrada de su casa, cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió, pues, que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba este en el lugar de castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a los lejos a Abraham y Lázaro junto a él. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro, en cambio, males. Por eso él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar ni hacia allá ni hacia acá. El rico insistió: Te ruego entonces, Padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allí 5 hermanos para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos. Abraham le dijo: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero el rico replicó: No, Padre Abraham, si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Yo creo que este día Jesús danos una bomba explotando en frente de los fariseos, pero más en frente de nosotros. Y esta palabra es urgente que podemos escuchar, porque una cosa acerca de Jesús es que él siempre tenía interés grande en la condición de la alma, de toda la gente, los buenos y los malos, los pecadores y los justos. Él quería siempre dar una palabra que pudiera ayudarlos a vivir más plenamente. En este caso, Él pone una pregunta enfrente de nosotros, o dice con claridad: ¿es posible tener muchas riquezas, bastante dinero, todo lo que queremos, posesiones, pero estar adentro como un muerto, sin espíritu? Porque dinero no es malo, y si tienen extra dinero, mucha, si está preparando por el futuro y tienen una cuenta en el banco, muy bien, qué bueno, es importante. Por ejemplo, antes murieron mi mamá, papá, casi 10 años antes, ellos estaban preparando su funeral, comprando la tierra en el cementerio y preparando con la caja y todo, porque ellos estaban pensando: ay, cuando morimos no queremos poner sobre nuestros hijos todas estas cosas que tenía que comprar. Ellos querían que vamos a tener tiempo a sentir, no a pagar por muchas cosas. Y yo pensé: wow, mis padres estaban muy inteligentes y muy cariñosos con nosotros. Entonces, si tienen extra dinero, bravo. Es inteligente y está bien preparado. Pero cuídense. Jesús está diciendo: es posible
que tiene mucho dinero y el dinero van a manipular usted. Dinero no está bueno o malo, pero cómo vamos a usar es muy importante. Porque es posible tener muchas cosas, pero no tienen amor o compasión aquí. Por ejemplo, tenemos 60 mil personas en Los Ángeles que están viviendo en la calle. En la calle. En Los Ángeles. Los Ángeles, California, tienen más dinero de muchas naciones del mundo. Solo 6 naciones tienen más dinero de California. 6 naciones del mundo. Hay bastante dinero aquí. Tenemos en la ciudad casi 5,000 personas, en el condado de Los Ángeles casi 12 millones de personas. Millón. Entonces, wow. Si tenemos en Los Ángeles, el condado de Los Ángeles, 12 millones de personas, imagine eso. Si cada persona dijo eso, voy a dar $1 cada día por los que viven en la calle. Yo creo que podemos terminar con los que viven en la calle. Pero ¿vamos a hacerlo? Creo que no. No estamos pensando en tener líderes que pueden guiarnos y ayudarnos a hacer eso. Pero yo creo que Jesús está buscando eso, diciendo, ¿qué hace con su dinero? ¿Y cómo puede tener paz cuando hay 60 millones de personas viviendo en la calle? Now, no estamos causando eso nosotros, no tenemos responsabilidad por todos, pero es posible que podemos hacer algo. Pero Jesús está diciendo, porque Él dice esta historia hoy, y este es tan fuerte. Tú estabas escuchando, un rico, un pobre. Esta persona no tenía nada. Esta persona tenía bastante. Pero en su corazón no compasión por esta persona que estaba viviendo afuera de su puerta. Afuera de su puerta. No tenía nada compasión, compartir nada. Entonces, después de la muerte de los dos, este pobre estaba en el cielo con Abraham y esta persona en tormenta. Entonces, él dice, si él puede poner su dedo en algo, agua, poner en mi lengua, porque estoy sufriendo. Y Abraham dijo, no, es posible porque hay un abismo adentro y no podemos cruzar al otro lado. Entonces, él dice, pero si tú puede mandarlo a hablar con mis hermanos. Él tenía compasión por otras personas, no, solo por su familia. No tenía nada compasión por nadie, excepto su familia. En Abraham dijo, no, ellos tienen Moisés y los profetas. Escucha cómo amos ese día en la primera lectura. Él está diciendo, ustedes que están viviendo con mucho dinero, muchas cosas a confortarlo, well, cuídense, porque un día van a estar en exilio, los primeros en exilio, porque no tenían nada de compasión. Entonces, él dice, escuchan Amos y los otros profetas, o Moisés. Ay, no, Abraham, porque ellos no van a escuchar, pero si una persona viene de la muerte y hablar, y entonces la bomba, ¡boom! Jesús dice, si ellos no escuchan, Moisés y los profetas, no van a escuchar una persona que regresa de la muerte y está resucitado. Es Él. Es Él. Pero cuando Él dijo eso en el Evangelio, este no ya pasó. Este era una cosa del futuro. Entonces los fariseos, los apóstoles no entendieron eso. Jesús directamente dijo, el Hijo de Dios tiene que estar, sufrir y morir y estar resucitado. Pero este entró una oída pasando por la otra porque ellos no entendieron eso. Entonces Jesús está diciendo eso a los fariseos en la historia, pero en realidad está diciendo a nosotros, porque nosotros creemos en eso.
2000 años de fe en la muerte y resurrección de Jesús. Entonces yo creo, la palabra ese día está diciendo, debemos escuchar cada palabra que se cae de la boca de Jesús. Cada palabra. Entonces, cuando Él está enseñándonos sobre compasión, perdón, servicio, generosidad, que podemos cuidar a los pobres, los que viven en la calle, que pueden tener un corazón que tienen amor, amor. Y en corazón, más que dinero y posesiones, no son malos, pero más rico es amor y compasión. Y Jesús está diciendo, no piden, no espera. Porque yo tengo 72 años. Imagina si yo por 72 años nunca pensé nunca en los pobres. Yo tengo 46 años como sacerdote. Gracias a Dios, porque yo tenía una formación en la escuela católica como niño y todo este en el seminario por 12 años. En una vida como sacerdote por 46 años y yo tengo que predicar en eso. Entonces debe estar en mi mente y corazón o estas palabras son nada. Pero gracias a Dios que tenía la oportunidad a oír y creer en la palabra de Jesús y este estaba formándome como está formando ustedes. Pero la palabra este día yo creo más que nunca es una invitación. Y pide esta pregunta, con todas las riquezas que tienen, con estas cosas, ¿qué hace? ¿Qué hace? Y si podemos decir, Señor Jesús, yo no soy perfecto, posiblemente yo pueda ser más generoso, probablemente, pero yo oigo su palabra. Y estoy abierto a oír su palabra, no solamente con este oídos, pero con corazón, porque yo creo que su palabra está planteada en mi corazón y tiene raíces en mi corazón para darme vida y hacerme una persona mejor. Y este, yo creo, es la invitación que Cristo invita a nos oír este día y recibir. Y podemos estar parado y después escuchando esta palabra de Dios podemos renovar nuestras promesas de bautismo. Hermanos y hermanas, ¿renuncian ustedes al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? Sí. ¿Renuncian a todas las seducciones del mal para que el pecado no los esclavice? Sí. ¿Renuncian a Satanás, Padre y autor de todo pecado? Sí. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos, en la vida eterna? Sí. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la iglesia. Y gloriamos a profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Firmes en la fe y confiados en la fidelidad de Dios, ofrezcamos nuestras oraciones por la iglesia y por el mundo. Para que todos los fieles de la iglesia descubran la riqueza inmensurable de vivir en la pobreza de Cristo, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que el espíritu de caridad y apoyo mutuo impregne nuestra cultura y el mundo entero, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que los migrantes y refugiados del mundo reciban todas las garantías que merecen, oremos al Señor. Te rogamos, Señor.
para que los necesitados obtengan defensores que los apoyen mientras buscan mejorar nuestra sociedad, oremos al Señor. Te oramos, Señor. Para que esta comunidad de fe descubra la forma de proclamar el Evangelio a nivel local, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestra intención especial de hoy, Irma Aureliano, Daniel Morán y Celian Rolón, todos difuntos, y por nuestras propias intenciones, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios fiel y lleno de bondad, extiende tu brazo y acércanos más a ti. Escucha nuestras oraciones y respóndenos con tu misericordia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Thank you.
you, okay? In the future, okay? Very good, thank you. Ora, mis hermanos y hermanas, para que ese sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Dios misericordioso, que nuestra ofrenda te sea aceptable y que por ella pueda abierta para nosotros la fuente de toda bendición por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, Eterno, por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe, y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, toman y comen todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándole gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, toman y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. El misterio de fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos que cuidan por tu pueblo. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, especialmente Irma, Aureliano y Daniel Morán y Celia Rolón. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros y así, con María la Virgen Madre de Dios, con San José su Santo Esposo, con los apóstoles y mártires y San Bernardo y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Como una familia unidos en Cristo, podemos rezar como Cristo nos enseñó. Y decimos todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todo lo malo, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz, Señor, esté siempre con ustedes. Gracias. Podemos compartir la paz de Cristo. Este es Cristo, nuestro pan de vida, que quite el pecado del mundo, que siempre es amándonos. Dichosos los invitados a esta cena del Señor.
Oremos. Que este misterio celestial renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que seamos coherederos de la gloria de aquel cuya muerte hemos compartido al anunciarla, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Si puede sentarse por un momento. Quiero decir otra vez que este domingo está llamado Andy Sunday o Domingo de Chonis, ¿ok? Porque estamos colectando chonis. ¿Hay una otra palabra de chonis? Chonis, underwear. ¿Qué? Ok, esos, ¿ok? Y calcetines nuevos, si pueden dar a ellos, ellos van a distribuir a los pobres, a los que viven en la calle. También si tiene cobijas que tienen jackets o sweaters que están en buena condición, que quieren donar, que no usan nomás, ellos aceptan y ellos van a estar aquí hasta 2:30, ¿ok? También quiero mencionar otra vez, el Guadalupanes está al otro lado preparando mucha comida. Están invitados a ir al otro lado. Hay chile que pueden... está bien, ¿ok? Quiero decir gracias también a todos que estaban participando en Extravaganza ayer, porque tenemos el lugar de primer lugar, número uno, en vendiendo boletos por este día, evento. Entonces van a asistir la escuela y la parroquia y vamos a tener extra fondos que van a regresar a nosotros, un resultado de nuestra participación. Entonces, un mano muy bien. También quiero anotar que este programa Call to Renew, o Llamado a Renovar, es tenemos más que un mitad de nuestro goal. Y es 246,336.30 pennies, ¿ok? Este es nuestro goal, $450,000. Un mitad de eso van a ir al diócesis para pagar por programas de vocaciones, de sacerdotal y de preparar personas a trabajar en hospitales y los cárceles como el sacerdote y otros programas de evangelización. Todo está contribuyendo a hacer eso por los programas del diócesis. Pero la otra mitad es por nosotros. Vamos a renovar el piso aquí en la iglesia. Van a poner la Eucaristía moviendo de allá a acá, que está más, más bien, más privado. Y vamos a renovar el parking lot. Y hay otra cosa, pero probablemente vamos a hacer estas tres cosas más. Entonces, todo eso en preparación por nuestro aniversario de 100 años. Entonces, aprecio todo que estaba contribuyendo a eso y pueden hacer una promesa si quieren y pagar por eso sobre estos 2 años y medio que siguen. Now, probablemente está diciendo, padre Perry, ¿por qué tiene una silla aquí? No en esta dirección, pero en esa dirección. Y todos los sacristanes... Martín no, pero los otros están diciendo, ¿por qué? ¿Por qué? Es por esa razón. Cuando yo era un niño chiquito en la escuela, en la casa, esta sentadera, ¿eh? ¿Sentadera? ¿Pompis? ¿Qué? Si estuve sentado y mi mamá estaba diciendo que tiene que hacer eso, 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 dije, quitan sus pompis de la silla y hace la cosa que necesita hacer. Entonces es mejor que este estaba vacío, ¿ok? No con mi pompis adentro. Yo creo que la mayoría de ustedes tienen sus pompis en ese. Porque mira, ¿quién está en realidad trabajando mucho a ganar vocaciones sacerdotales por la iglesia? No es solo por mí hacerlo, pero cada uno de ustedes. Y ustedes conocen personas que pueden ser buenos sacerdotes. Y si no invitan, ¿cómo ellos van a responder a qué?
Nadie está diciendo nada. Escuchan, yo tengo este papel en inglés y español y yo estoy esperando que ustedes van a venir, algunos a tomar uno y presentar a una persona, van a poner su nombre. Entonces, por ejemplo, Carlos Becerra, veo en ti las calidades que te harían un buen sacerdote. Eres amable, generoso, respetuoso, demuestras amor por Dios y por la iglesia, todas las cualidades necesarias para ser un buen sacerdote. Espero que escuches con atención a un posible llamado de Dios a la vocación sacerdotal. Si Él está llamando, lo escucharás en lo profundo de tu corazón. Si descubres este llamado o si tienes alguna pregunta o sientes curiosidad sobre un posible llamado al sacerdocio, por favor llama al padre Perry al teléfono para hablar al respecto. Yo recuerdo cuando estuve en el grado, estoy diciendo eso porque es el último domingo del mes y este es el día dedicado siempre aquí a vocaciones. Cuando estuve en el grado 4 en la escuela católica, yo recuerdo pensando ser un sacerdote. Por una semana entró y salió, boom. Después era policía, era doctor, no sé, diferentes cosas. Pero nadie estaba quedando en mi cabeza. Pero cuando estuve en el grado 7, yo fui con mi mamá, papá, al cementerio en San Fernando, donde un buen amigo de ellos estaba enterrado. Y ellos querían visitar su tumba por un momento. Entonces yo era muy joven, no entendí nada. Entonces yo estuve buscando los edificios de la misión de San Fernando y el seminario, pero no sabía qué era eso. Entonces yo dije a mi papá, papi, ¿qué es eso? Y él dijo, este es un lugar donde un joven va a ir para preparar ser sacerdote. Y yo estuve encantado con eso y entró en mi mente, ¡boom! Y quedó. Entonces, en el verano siguiendo este grado, el club de Cera, un grupo de hombres en la iglesia que estaba siempre empujando gente a considerar una vocación sacerdotal. Ellos vinieron con buses, autobuses para transportar los niños varones en el grado 7-8. Entonces yo fui al seminario a visitar y wow, me gustó bastante. Yo fui otra vez en el grado 8, entonces en el grado 9 yo entré al seminario. Me gustó mucho. Pero un día, porque en el primer 2 años estábamos durante la semana viviendo en el seminario, pero al fin de semana estábamos en la casa de nuestros padres. Pero yo fui a la misa un sábado en la mañana y cuando estuve regresando de la comunión, una monjita que estaba en la escuela, una viejita y estaba fuerte, ella dijo, Betty Liker, Bet. Entonces yo fui a ella, Sister Mary Nativity, híjole. Y ella mostró una tarjeta de un santito con mi nombre escrito. Y ella dijo eso, cada día yo rezo por usted, que tú puedes ser un sacerdote muy bueno. Yo pensé, wow, Sister Mary Nativity, cada día rezando por mí, híjole. Yo creo que ella tenía un parte de mi vocación, porque estaba animándome. Entonces yo creo si ustedes pueden tomar uno y dar a un joven y decir, tú tienes estas calidades, piensen en eso. Abre su corazón, posiblemente va a sentir una llamada de Dios. Y qué orgullo que van a tener si un día ellos están ordenados y están en la primera misa y van a recibir una de las primeras bendiciones del nuevo padre, porque tú animó a esta persona a considerar. Y si uno invita con eso, ellos no son sacerdotes simplemente porque reciben eso, necesitan más que eso, ¿ok? Pero posiblemente es la semilla
que van a plantear en su corazón, en su mente. Entonces, quiero invitarlos a considerar eso y están aquí por ustedes. Hay más cerca mi silla si necesita extra, ¿ok? El Señor esté con ustedes. Oh, perdón. Puede sentarse. Rapidito. Siguiendo haciendo la invitación para los viernes a las 6:30 al grupo de oración. Hay un salmo que dice, el Señor ha estado grande con nosotros, estamos alegres, estamos contentos. Pues en el grupo de o las devociones que tenemos aquí en la iglesia, hemos tenido la demostración de que Dios está con nosotros. Entonces, lo hemos estado viendo tanto en el grupo de oración como en las misas de sanación, ¿verdad? Los milagros que está haciendo el Señor. Los invito a que ustedes también tomen parte de las devociones que tenemos dentro de la parroquia, ¿verdad? Así es que los viernes a las 6:30. Gracias. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es René Flores. Tanto mi esposa como yo somos ministros de Eucaristía. Ahorita mi esposa está encargada de ver si hay gente que quiera, que pueda ser ministro de Eucaristía. De todos modos, venimos a misa, no nos cuesta nada a servir, porque nos hace falta ministros. Y para recordarles también a los actuales ministros que este jueves, después de la hora santa, a las 7 de la noche, va a haber una junta de los ministros. Ya sabes, están invitados para que los que quieran aceptar ser ministros, aquí está mi esposa para apuntar nombres si hay alguien interesado. Muchas gracias, que Dios los bendiga. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre nosotros. Vamos en la paz. Demos gracias al Señor.